El Abierto Mexicano de Tenis llega a su fin con las finales femenil y varonil. Fue una semana muy intensa de muy buen tenis, encabezado por Andy Murray y David Ferrer, figuras del ATP. Por las damas, Sibulkova y Bouchard deleitaron a los fans al deporte blanco. A su vez, el público también aprovechaba el ambiente a las afueras de la cancha central. Y es que, ¿cómo no disfrutar de la brisa de un aire cálido a unos cuantos metros del mar? Jóvenes y adultos disfrutaban de un sinfín de actividades. En cuanto al tenis, la eslovaca Dominika Sibulková pasó a apuros, pero venció por 7-6, 4-6 y 6-4 a la estadounidense Cristina Mocho el día de ayer para consagrarse monarca del Abierto Mexicano de Tenis. Sibulková, primera clasificada y vigésima tercera del mundo, ganó el cuarto título de su carrera, primero desde que se coronó en Stanford el año pasado. Con su triunfo se llevó a casa una bolsa de $43,000 y 280 puntos para el ranking de la WTA. La eslovaca, finalista del Abierto de Australia, puso su marca 3-0 ante Mahler. Tras alcanzar la final en Melbourne, Sibulková lo había pasado mal al perder sus dos partidos de Copa Federación y uno más en la primera ronda de Qatar, pero en México levantó la cabeza y se llevó el cetro tras dejar en el camino a la belga Janina Wickmayer, a la neozelandesa Marina Erakovic y a la china Xuan Yang. Con el reporte del deporte blanco desde Acapulco, Guerrero, para RCG Deportes, Jimmy Morales, enviado especial.